Buenas tardes, muchachas. No son días. Bueno, son las 3. Apenas las estoy grabando. No nos sentíamos muy bien, yo y los niños, ayer. Pero ahora estamos mejor. Y ya, que andamos vivos. Voy a hacer tacos de papa. Aquí ando moliendo mi papa. Ya se me antojaban los tacos de papa desde hace tiempo. Les dije, no me antojan unos tacos de papa. So, esto es lo que voy a hacer. De comer. A Samuel iba a hacer que unas tortitas de papa. Es like, mezclas huevo con la papa molida así. Le echas queso y la calientas en un comal como una tortilla. I don't know. Tengo que buscar recetas. Dije, yo he visto que hacen eso. Que no le voy a dar tacos dorados a Samuel, está chiquito. Like, se me ahorca. Y Samuel sigue comiendo de todos, muchachos. Ahora le hice unos protein pancakes a los dos. A Samuel y a Chago, pero Chago no quiso. No tiene apetito él. Estaba malo de la panza, se empezó a vomitar. Anteayer cuando llegué del gym me dice, no, que Chago se vomitó. Y dije, what? Y Samuel se había vomitado el sábado y mucho. Y we were like, Samuel no se vomita ya. Eso se nos hizo raro. Soy a toda la noche, no anoche, pero la antinoche. ¿Sí se dice antinoche? The night before. Toda la noche no dormí por andarlo cuidando. Yo me le quedaba viendo, le dije, no voy a dormir. Dije, ya en la tarde duermo. Dije, porque lo voy a cuidar toda la noche porque me da miedo que cuando se vomitaba que se ahogara. So, ya estamos mejor. Y ya, voy a hacer mis tacos dorados de papa. Les eché a la mezcla. Ya los voy a mezclar. Voy a apartar la papa de Samuel. Samuel está dormido ahorita. Miren, muchachas, de aquí, este es el caldo que sobró de ayer. A mí no hay más. Pero agarré verdura y poquito pollo. Le voy a echar papa. No le voy a echar tanto porque ya nomás la voy a apachurrar así, mis manos están limpias. Y luego al rato que ya las vaya a cocer, le voy a agregar huevo y ya las haces en tortitas. Y luego ya se la das al niño. No, es que esta la voy a hacer ahorita y la voy a dejar a un lado, se la voy a hacer al rato. A ver si me salen, no sé si me van a salir. Ok, el de este ya quedó así. Ya lo voy a tapar y luego al rato nomás le voy a echar, no sé si echarle un huevo o dos, pero ya haces las tortitas y ya las pones en el de este. Ese es para Samuel. Aquí quedaron las tortillas. Let's see. Oh, mira, sí. Mira. Oh, nice. Ahora sí ya sé que tengo que taparlas con una toallita mojada. Anyways. Esta me salió medio rompida, pero it's okay. Ahí está caliente. Ay. Voy a tener que separar unos porque se vayan enfriando. Ahí quedaron ya. Los voy a tapar con aluminio. Y al malo frío. Ya que llegue, voy a picar el repollo y voy a hacer un arroz para mis niños. Ahí queda el plato del pecan. Apenas llegué del gym. Wow, ya tengo ratito. Nomás que me puse a hacer la comida. Está el plato del piquín. Y les quería enseñar las tortitas que le hice a Samuel. Ya las probé y están bien buenas. No le tuve que echar sal porque la papa ya tenía sal. Pero look how cute these are. Sé que no las hice bien, yo nomás las inventé, pero están bien buenas. Bien buenas, le van a gustar al niño. Le eché pollo, zanahoria, zucchini. Ustedes ya vieron, ¿verdad? ¿Ya vieron lo que le eché? Ahí se metió un pedazo. Tengo un chorreadero aquí. Ya casi acabo, voy a hacer mi plato. Miren. Le di una torta entera, la más grande. Y miren, casi no hay nada, nada aquí adentro, miren, nada. Y se la comió toda. Estaba buena, ¿verdad? Mira, sí se la comió toda. No tiró nada aquí adentro. No hay nada. Esto nomás. ¿Te gustaron? Ay, que estaba menos esto, sí me gustó. ¿Ya acabaste? Se me da la mano porque ya quiere que lo saque de ahí. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Yay! Ahora le toca baño a Samuel. ¡Bravo! ¡Bravísimo! Vader acá limpiando el cochinero, miren. Vader. En el radio un cochinero. ¡Pum, pum, 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 pum! ¡Ya acabó el cheese! ¡Ya acabó el cheese! Le gustaron. Pues hasta yo los probé y sí están buenos, miren.
Nomás los corto en pedacitos, los corté en pedacitos así. Se los puse ahí y lo agarró y andaba come, come. So, si quieren hacerle a sus niños, nomás cosan papa, sazónenlo. Yo le eché a queso Oaxaca y ya lo pachurran o lo machucan o como digan. Y luego ya nomás le echan un huevo, le eché un huevo. Ya lo mezclas y se ve medio aguadón, pero con una cuchara nomás agárralo y velo poniendo en el aceite, poquito aceite, y ve amoldándolo y ya se va friendo, ya lo volteas y ya, hasta que queden así. Really good. Buenos días. ¿Cómo están? Nos levantamos a las 10:30. Yo, Chago y Samuel. Emily y Sebastián estaban despiertos, ya están en spring break. Empiezan hoy, porque hay conferencias hoy y mañana. So, no hay clases y ya toda la semana que sigue spring break. Le doy Cheerios a Samuel en lo que me hago mi café, porque anda aquí nomás. Y le calenté una de sus tortitas que le hice ayer y sí, ya casi se la acaba. No voy a tener que hacerle más porque definitivamente le gustó mucho. Chinga, está muy grande ese pedazo para ti. Y ahorita le voy a dar unas little mandarins que le agarré a los niños. No más si quiero que se acabe eso primero, porque si mira la naranja, va a empezar a comer la naranja y va a dejar el huevo. So. Pero ya, le voy a dar mandarins. Le dije a Chavo que sí quería, pero no quiso. Él quiere su pan. So, le voy a dar sus little mini muffins. Emily quiere pan tostado con cream cheese y Sebastián quiere huevos. So. Yo ya me estoy haciendo mi café. Yeah. Emily, you want chocolate milk? I also have the juice packs. Oh, I see what you mean. El desayuno de los peques. Sebastián quiso huevito ketchup con strawberry milk. Emily quiso un pan tostado con chocolate milk. Estos son los que uso para mi iced coffee, pero se lo puse a Emily aquí pues para que no se le tire. Ay, se cayeron las bananas. Yo me hice este pan sobre tostado con cream cheese, nomás un sándwich así. Y sí, cada pan tiene 45 calorías. So, ahí son 90 calorías más que una cucharada de esto. 2 tablespoons serían 80, so como, ¿cuánto dije? Son como 170 calorías por esto. Y me voy a tomar mi café ahorita, so, ya. Yeah. ¿Ya te la acabaste? ¿Sí? ¿Quieres naranjas? Mira. Le eché muchas. Mira. Naranjas. Me encantan las naranjas, mi papá siempre le da naranja. Fresas. No, este no. Este. Ya le limpio la nariz. Ya voy a limpiar. Es bien tarde, pero nos gusta sentarnos
Y bueno, a mí me gusta sentarme a tomar mi café, comer mi pan. Ya ven que antes limpiaba antes. Ahora no. Me digo, I can't wait. So, tengo un desmadre. Emily está cuidando a Samuel. Se lo llevó a su cuarto. So, Samuel le gusta estar en el cuarto de los niños. Le encanta estar en su cama porque brinca y anda jugando y ellos juegan con él. So, Emily lo está cuidando mal en lo que acabo de limpiar. Oh my god. Está frío, muchachas, pero un frío feo. En este ratito, ay, vine a agarrar algo del carro y se lo llevé a César y volví a salir. En este ratito se me congelaron mis manos, me duelen mis dedos. Like, what happened? No puedo ver la temperatura because mi carro dice change oil, even though apenas se la cambiaron y no lo toco hasta mayo. Buenos días, muchachas. Según yo, cerré la puerta al gordo para que no vieran la música. Y le cerré y no se dio diferencia. Like, todo parece papel. Paredes de papel. Like, they're so thin que todo se oye. Anyways, vamos a maquillar real quick. Es sábado. No les voy a decir que ready with me nomás. Estaba empezando el vlog, so. Cheers. Tengo comezón en mis ojos. Buenas tardes. ¿Cómo están? Es la una. Y acá ando echando gas. Y aquí ando con el guapo de Sebastián. Con su nuevo corte de pelo. ¿Se acuerdan que la otra vez les enseñé que tenía el pelo largo? Se lo cortaron. Y ayer estábamos bien enojados. Porque cuando llegó Sebastián, lo primero que vi fue que estaba bien mal cortado su pelo. Like, yo estaba bien enojada. Y le dije a César, ¿cómo fue posible que dejaste que le dejaran el pelo así? Bla, bla, bla. Y todavía se me hace raro, like, se me hizo bien difícil peinar. O sea, por fin lo peiné, pero le tuve que echar mucho gel para aplastarle el pelo, porque de un lado se lo dejaron muy corto y se le para como gallina o como gallo. Pero anyway, sí, ya se le ve bien bonito, pero todo mundo lo quiere así, porque cuando lo trae seco se le ve bien mal, like, largo de un lado y corto del otro. Pero anyways, no sé, quiere que él nomás le resurre toda la cabeza. It sucks, porque está bonito ver lo que tenía Sebastián. Anyways, vine a echar gas. Vamos a ir a la Safeway porque alguien está buscando un drink que se llama Prime. Un Prime drink. Logan Paul, ¿qué es ahí? Tenemos desde el viernes, es domingo ahora. Y tenemos desde el viernes buscando ese drink y nadie lo tiene. Y en Amazon están muy caros por el case y no más quiero comprarle like uno o dos. Pues muy short. Le van a echar gas a mi coche. Las dejo.